Buenos días, mi gente. Estamos aquí, sumador, todo este lado, el canal bacán. Estamos aquí en la pista de Mini GP con los pilotos de bajo cilindraje aquí en Estados Unidos. Tenemos aquí al representante del Team R, de mí, John R. Y el Rubio R. Viene la entrevista solo con Rubio R. Es especial la entrevista. Es exclusiva, Rubio R. ¡También es escuela! Le tenemos unas cuantas preguntas aquí al Team R, al jefe del Team R, de mí. ¿Cuáles son sus expectativas para este año? Lo primero que estamos tomando en cuenta es mejorar los errores que se cometieron el año pasado, que puede pasar uno. Todo el que está en esta actividad sabe que después presenta un inconveniente y con el futuro que se pueden ir arreglando. Entonces estamos trabajando con más serenidad. ¿Qué tú quieres decir? Que el error del año pasado ustedes aprendieron para corregirlo este año. Exactamente. Okay. ¿En cuál categoría tú piensas correr este año? Yo en la 90 estoy, en la de Willy. Y 125. Ok. Usted Henry, ya le hicimos entrevista a John R, ya saben lo que va a correr. Henry R, de este lado, ¿cuál es la categoría que usted este año empieza a correr? Primeramente, saludo ahí a todos los televidentes, estamos activos, el Team R. A dar lo mejor de este año, tengo pensado montar en la Triwheeling, en la 90 Stop. En la 90 Stop. Y si hay unos panelitos por ahí, vamos para la 125, por delante. Ok, Denis, ¿qué usted le aconseja a los niños que están allá, que están montando en la calle, que están subiendo bajo su cilindraje? ¿Qué usted le aconseja a ellos? No, que se vayan asesorando, que uno, bueno. Yo a muchos de ellos lo entiendo porque yo viví también lo que es esa etapa. Cuando uno está muy joven, uno no piensa mucho y el aceleramiento. Pero vayan tomando conciencia, asesórense en una pista, mano, si les gusta andar duro, para que anden así mismo como uno anda, protegido. Claro, también. Claro, con guantillas, todo. Y el que le guste acelerar, lo haga adentro. Así se evitan accidentes y cualquier tipo de problema. Lo pongo de ejemplo. Tuve un accidente, me rompí 9 huesos en la calle. Y muchos lo saben de Santiago, que lo conocen. Exactamente, por eso mismo mayormente en la calle me controlé y ando más como me gusta esto, ando en la pista. ¿Qué usted le dice, Henry, a lo contrario, no en tiranía, qué usted le aconseja para este año? No, los siguientes equipos que están por ahí, le aconsejamos que se den visita a los... Que vengan a la práctica, vengan a practicar aquí que se coge el mambo para que nos demos la verdadera piña allá, ya ustedes saben, mi gente. Okay. ¡Ay, oye, exclusiva, dos latas metanol, Misael contra Yuvaire. ¿Oíste? Dos latas metanol y una inscripción. Ya ¿sí? Tú sabes. Oye, Emma, y te vamos a regalar una práctica adelante, te voy a regalar. Para que esté claro. Y lo voy a meter sin practicar. ¿Oíste? Ya tú sabes, Misael. Ya lo sabes.